no hay duda de que la partidocracia en Puerto Rico está hecha por y para los tres partidos políticos, pero no hubiese sido más prudente el que el partido tuviese una sede que fuera desvinculada de tus propiedades para que no solamente no pareciera ilegal, sino que también pareciera moral. Sí, la va a tener, por cierto, la va a tener. Pero en los tres meses que llevamos era prácticamente imposible. Aquí hay que entender que hay un proceso operacional que obligado teníamos que cumplir. Nosotros se nos impuso llevar 68 candidatos en 60 días. Eso es prácticamente imposible. Y nosotros, si no hubiéramos tenido una sede, no hubiéramos podido lograrlo. Hubiéramos sido un partido hueco, hubiéramos sido un cascarón sin carne. La gente no hubiera podido votar. Entonces, ¿ustedes qué hubieran dicho? Hace el partido de Rogelio, porque no tiene candidato. Pensar que eso es lo que querían. Y nosotros los vencimos. Este partido, nosotros hemos demostrado que hemos tomado decisiones difíciles que aún van en contra de nuestra reputación. Rogelio Figueroa es un profesional de la industria farmacéutica, un ambientalista reconocido, un hombre de comunidad que ha sido respetado por muchos años. ¿Y tú crees que esa decisión fue fácil? Pues yo tomé esa decisión porque era la única alternativa que nosotros teníamos para proveerle, este pueblo esa alternativa electoral. El hecho de que se le esté pagando esta cantidad tanto al comisionado electoral como al candidato al comisionado residente en Washington, esto fue bien mal visto también cuando salió la información de que ellos están haciendo varias funciones a la vez y están en lugar cobrando de hacerlo por solo pues también exactamente. Eso es correcto. ¿Y tú sabes por qué ocurrió eso también? Y que eso va a terminar ahora en diciembre. Por la simple y sencilla razón que durante tres meses a nosotros se nos obstaculizó acceso al fondo. Y las únicas personas que estaban dispuestas a hacer trabajo de gratis no era nadie. Nadie estaba dispuesto a hacerlo de gratis. Y por la ley no puede, por ejemplo, el licenciado Rosario proveernos servicios legales específicos sin cobrar, porque sería una donación que sería ilegal porque va por encima de los límites de donativo. Y en el caso de Carlos Alberto Velázquez López, nuestro comisionado residente, se dedicó a instalar todos los sistemas electrónicos y de computadora para que nosotros estuviéramos funcionando y trabajó de gratis durante tres meses, pero había que pagarle porque por ley él no podía hacer ese tipo de donación de esa manera. Esos pagos a nuestros candidatos, a nuestros comisionados residentes, van a terminar en diciembre. ¿Y tú sabes por qué? Porque nosotros respondemos a lo que el pueblo dice. Yo leí tu columna y leí que dijiste que debíamos entregar el partido, pero ¿sabes qué? No lo vamos a entregar porque nosotros escuchamos a las personas y te escuchamos a ti. Y sabemos que la gente se siente incómoda y que se siente un poquito decepcionada. Yo también, pero ¿sabes qué? Nosotros estamos respondiendo a este pueblo. Ya tenemos un local ya prácticamente contratado, que la persona ha sido excelente, porque nos ha concedido unas alternativas de poderlo alquilar sin el depósito, porque el fondo electoral no cubre el depósito. Tenemos nuestros candidatos ya están trabajando para recaudar sus fondos, y nosotros ahora mismo estamos entrando en la segunda fase, la fase de darle a este pueblo la alternativa que siempre ha tenido, pero que se había proyectado mal. ¿Qué comunicación han tenido ustedes con la gente de su partido? Le pregunto porque Samuel González dijo en Radio Isla que se sentía un poco incómodo con la información que tuvo que leer en los periódicos y que él, como uno de los candidatos, desconocía. Claro, se siente incómodo cualquiera porque la información fue injusta, fue parcializada. Y si tú miras, no dijeron que Rogelio Figueroa es el único candidato que vive de la industria privada y de sus propios ingresos y que no vive del gobierno. Tampoco dijeron que los otros comisionados residentes viven de contratos de gobierno, que son empleados gubernamentales y que viven de iguala. Tampoco dijeron que los otros comités gastan mucho más dinero y le cuestan miles de dólares en forma completamente nebulosa. Tampoco dijeron nada. Cualquiera se siente frustrado ante la injusticia de un medio que no fue imparcial como debe ser y que nos borró de una encuesta y que hoy Puerto Rico vive prácticamente un totalitarismo porque hay un medio que no fue obediente a la democracia, de un pueblo que inscribió un cuarto partido y está en ley. ¿Ustedes tienen sus propias encuestas internas? La mejor encuesta es que cuando tú vas a la calle la gente dice yo voy a votar por ti, y la mejor muestra de que nosotros tenemos unos números maravillosos es precisamente que hoy vemos que esto fue toda una coordinación. Y números maravillosos que superan al PIB, que superan al Partido Popular. Números maravillosos que son históricos, porque un partido con varios meses, porque un medio lo oblitera, porque un medio de forma concertada crea un ataque exagerado, concertado, porque todo el mundo lo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Si es legal, ¿por qué desplegar esto de esa manera? Rogelio, el partido se proyectó inicialmente como un partido ambientalista. ¿Dónde ha estado el partido puertorriqueño por Puerto Rico, en este caso de Paseo Caribe, donde Tito Kayak prácticamente está representando la oposición a eso? ¿Cuál es la posición del partido puertorriqueño por Puerto Rico con respecto a lo de Paseo Caribe? ¿Por qué Rogelio no está allá arriba con Tito? Porque Rogelio Figueroa está creando una estructura electoral para que la gente pueda votar
por una economía sustentable, porque ninguno de los otros partidos la tiene, porque la gente pueda votar por un ambiente donde la planificación respete a los seres humanos y a la naturaleza, que ninguno de los otros partidos lo tiene. Mientras tanto, estaba nuestro candidato por acumulación a la Cámara de Representantes, Nelson Pérez, reconocido por la defensa de las playas, estaba la defensora comunitaria Aide Colón, estaba nuestro candidato al Senado, don Miguel Rodríguez Arroyo, allí dando cara y apoyando. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos y que no buscamos mérito. Hay mucho dinero de nuestra parte que nosotros sostenemos el campamento de Playas para el Pueblo, que nosotros asesoramos de manera técnica a los grupos. Pero no tenemos que... Hace falta que la gente conozca esas cosas a través de que ustedes puedan hacerlo llegar a los medios, porque mucha gente no conoce eso precisamente. Pues ¿sabes qué? Tú nos estás dando la oportunidad, pero los otros partidos han estado obstaculizando hasta hoy al Partido Puertorriqueño por Puerto Rico, porque ya pronto empezamos unos programas donde sí vamos a tener participación. Ya algunos medios se han dado cuenta que tienen que obedecer a la democracia y no a los intereses particulares y a los miedos al cambio. Los medios tienen que responder al deber constitucional de ser imparciales. No pueden borrar un partido aunque no les guste, aunque no les guste a su candidato. Y hoy están respondiendo, así que hay esperanza para Puerto Rico, porque nosotros sí podemos aprender de nuestros errores. Nosotros estamos aprendiendo de nuestros errores y estamos convirtiéndonos en esa alternativa electoral que ustedes, pueblo de Puerto Rico, han pedido. En los próximos meses, ya para terminar, ¿podrá recuperar el Partido Puertorriqueño por Puerto Rico esa esperanza que representaba para ese grupo de personas, quizás no afiliados, que están frustrados con los tres partidos políticos tradicionales? El Partido Puertorriqueño por Puerto Rico fue creado por ellos. Y si hay mucha tristeza, es precisamente el darnos cuenta de cómo aquí el egoísmo permea a algo que realmente es bueno. El Partido Puertorriqueño por Puerto Rico ha resultado en cambio hasta en los otros partidos. Hoy tú ves al gobernador de lo más ambientalista. Hoy tú ves al otro del Partido Azul de oposición diciendo que para ser de tal partido tiene que ser respetuoso del ambiente y de la integración social. Nosotros ya hemos creado cambio, porque estamos ahí como fuerza electoral, y esa es la maravilla de esto, que tú le des poder político a las cosas que son verdaderamente importantes, a la vez que traemos una propuesta de resolución de estatus que es única, porque se fundamenta en el fortalecimiento de los puertorriqueños y la reconciliación, no en la destrucción de nuestro pueblo mediante la división. Puerto Rico necesita realmente romper la partidocracia y el dominio de tres partidos de todo lo que tiene que ver con lo político en Puerto Rico, ojalá. Y puertorriqueño por Puerto Rico se convierta en esa opción. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad, Siberia. Pausamos y regresamos. Venimos con el maestro de la televisión, que está por ahí, don Alfredo Hernández.